Tenemos una mamá, un papá, abuelos o algún familiar mayor de 60 años que hoy puede necesitar mayor compañía. Mantenete cerca. Llámalos, escúchalos. Es tiempo de cuidarnos entre todos. ¿Cómo le va? Bienvenidos a Mundo Agro y estamos ya prácticamente en la etapa final de esta campaña de cultivos de verano. Con muy buenas proyecciones, tanto para soja como para maíz. Bueno, de estos temas vamos a hablar, por supuesto, y de otras cuestiones en esta edición de Mundo Agro que comenzamos ya con este asunto vinculado a la cuestión de la agricultura que nos parece realmente muy importante destacar. Aquí están, estos son los principales testimonios en esta edición. En Bayer, el futuro de la agricultura lo hacemos juntos y lo hacemos con innovación, sustentabilidad y transformación digital en beneficio de los productores, de los consumidores y del medio ambiente. Bayer, ciencia para una vida mejor. Señor productor, los medicamentos mal empleados en el ganado pueden afectar la calidad del producto, la salud de los consumidores y restar mercados. Para evitarlo, es muy importante consultar con su veterinario antes de administrar cualquier medicamento, respetar los periodos de carencia y no enviar el ganado a faena antes del plazo estipulado. Con la ganadería, ganamos todos. Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina. Yendo a lo que queríamos comentarles hoy, de cómo identificar los ambientes, ¿sí? Lo primero que hacemos es llegar al ambiente, al lote, al establecimiento y de alguna manera determinar qué es lo que vemos y cruzarlo con el conocimiento que tienen los productores de ese ambiente, ¿sí? El conocimiento local nos sirve muchísimo, es tan valioso como el que le podemos aportar nosotros. Nosotros entendemos que dentro de un lote puede haber situaciones como la cual estamos paradas, con sales afloradas en superficie, y eso representa un porcentaje de ese lote, ¿sí? Pero puede haber situaciones de cobertura, puede haber situaciones de pelo de chancho, que pueden tener otro porcentaje, situaciones donde el productor probó con hacer determinados cultivos y en donde el rendimiento no mermó y en donde el rendimiento disminuía un 50% y en otros lugares donde no nacía. Eso nos sirve mucho como dato, como para decir, de este lote tenemos situaciones como la que estamos parada que pueden llegar a representar un 30% y el resto del lote con cobertura puede representar el 70%. La idea después de tener esa foto, ese panorama de cada uno de los sitios, de los lotes, de los establecimientos, es determinar que tenemos dos situaciones o tres situaciones distintas. En esas dos o tres situaciones distintas vamos a muestrear. ¿Qué muestreamos? La verdad que el muestreo es lo más importante porque después nos va a definir qué dato vamos a obtener de ese muestreo y qué decisión de manejo vamos a generar a partir de eso, ¿sí? Entonces, para el muestreo venimos y suponemos que sacamos dos situaciones distintas, una de salinidad, otra de cobertura, sacamos muestras de suelo. ¿Cómo las sacamos? Bueno, sacamos 0,20, como alguna vez nos han enseñado en facultad, pero lo dividimos en 0,5, la parte de arriba, que es donde más se concentran las sales, y 5,20, que es la parte de abajo, ¿sí? Entonces, de la parte salina sacamos 0,5 y 5,20 y de la parte no salina con cobertura o menos salina sacamos 0,5 y 5,20. Si hay tres situaciones,
sacamos tres situaciones. O sea, pero yendo al caso de dos situaciones, si encontramos un lote con dos situaciones, nos tenemos que ir de ese lote con cuatro bolsitas de tierra. Dos de 0,5-5,20 de la parte salina y dos de 0,5-5,20 de la parte no salina. Una vez que tenemos las muestras de suelo de cada uno de los ambientes, de la manera que mencionamos, como para tener un mejor acercamiento de la concentración salina que tenemos arriba, ¿por qué sacamos el 0,5? Vale la pena aclararlo. En general, cualquier siembra que hagamos después, sea de pasturas o sea de cultivos, ¿sí?, la semilla va a estar en los primeros centímetros de suelo. Entonces es muy importante saber qué concentración salina tenemos en los primeros centímetros. Como ustedes verán, en estos ambientes donde la sal aflora, en general vamos a tener salinidades de por lo menos 4 veces más en los primeros centímetros que en los centímetros más profundos, o sea de 5 a 20. En los primeros centímetros de 0,5 la conductividad o la salinidad es por lo menos 4 veces superior, con lo cual la semilla, si yo saco un 0,20, voy a estar, digamos, enmascarando el problema que tengo, ¿sí? De alguna manera el 0,5 me lo pone más a flor de piel y puedo tomar una mejor decisión de qué especie sembrar y de su tolerancia a esa salinidad. Entonces, una vez que tengo la muestra sacada, me voy al laboratorio y qué análisis le pido. En general son bastante baratos y fáciles. Nosotros, básicamente, de hacer un montón de análisis, vemos que los que mejor correlación tienen con las forrajeras que recomendamos nosotros son el de conductividad eléctrica o salinidad y el de pH, ¿sí? Básicamente esos dos análisis tengo que pedir, son análisis, de nuevo, muy económicos. No vale la pena tomar cualquier decisión sin tener antes esta información, como para que la decisión sea con una base técnica, ¿sí? Hay alguna cosita más, el análisis según el laboratorio donde lo mande, puede ser que diluya más la muestra en agua o menos la muestra en agua. No hace falta tener tanto dato de eso, pero sí que el laboratorio le diga después al técnico con qué dilución hizo el preparado para hacer conductividad y pH, ¿sí? Eso respecto a los análisis de suelo. Otro dato que nos sirve mucho para tomar una decisión de qué forrajera implantar en cada ambiente es saber groseramente a qué profundidad está la napa freática. Para eso, si ustedes tienen un barreno de 1 metro de profundidad, se van con el barreno, obviamente si el suelo está medianamente húmedo, hacia profundidad y ven si sacan barro de... digamos, de la punta del barreno. Si es un suelo más bien barroso, estamos cerca del metro. Si es un suelo más bien seco, está por debajo del metro, metro y medio. Tener ese dato nos va a servir mucho para saber qué forrajera implantar, porque hay forrajeras que no toleran el encharcamiento, ni siquiera la salinidad puede llegar a tolerar algo de salinidad, pero si tengo una napa a 50 centímetros, a 60 o a 80 centímetros, probablemente fracase, no por la salinidad, sino por el encharcamiento. Para terminar con esto, si tenemos situaciones en donde, por ejemplo, como las que estamos parados, que representan un 30% del lote, y situaciones más bien empastadas o con alguna cobertura, ¿sí?, de un 70% del lote, podemos tomar decisiones de compromiso. O sectorizamos y manejamos el lote de forma diferente, o decidimos una especie que tolere esta salinidad mayor, y sabemos que en esta salinidad que va a ser más alta, va a producir menos, y en los lugares con cobertura va a producir más, ¿sí? Pero son las decisiones que podemos tomar después dentro del sistema. Todas las decisiones que nosotros damos técnicamente o que recomendamos técnicamente hay que cruzarla con la necesidad del productor o las necesidades de los sistemas, digamos, para tratar de alguna manera llegar a algún acuerdo. Bueno, entonces hasta ahora sacamos la muestra, identificamos ambiente, sacamos la muestra, hicimos las determinaciones que recomendamos, que son básicamente conductividad, pH y dónde está la napa freática, groseramente, para determinar qué forrajera hacer, implantamos la forrajera y posterior a eso tenemos que tratar de manejarla de la mejor manera posible. No solo desde una mirada productivista y para tratar de sacar la mayor cantidad de forraje posible, sino para tratar de mejorar este tipo de ambientes, ¿sí? Si este ambiente de alguna manera logramos hacer todo eso, identificamos qué forrajera implantar y logramos que venga la forrajera, después tenemos que tratar de manejarla de forma correcta, ¿sí? Pastorear, no sobrepastorearla, por sobre todas las cosas. Son ambientes en donde no nos sobran nutrientes. Está visto que los problemas abundan o las limitantes abundan.
Con lo cual es importante que no sobrepastoreemos estos ambientes. ¿Por qué? Porque además de generar una situación que nos va a retrotraer a la situación inicial, o peor, porque ya probablemente no tengamos, digamos, los pastos nativos, si lo manejamos bien, vamos a fijar más carbono, vamos a desarrollar más sistema radicular, va a infiltrar mejor el agua, se van a lavar mejor las sales, de alguna manera se va a cubrir mejor el suelo, y no solamente en la pastura, sino probablemente acá al lado tenemos un lote de trigo, y si hacemos un desmanejo de eso, el problema probablemente lo traslademos a los lotes aledaños. Entonces, de alguna manera, el manejar la pastura no solo nos brinda un beneficio productivo, ¿sí?, sino también un beneficio ecológico y colateralmente un beneficio productivo de los campos que tenemos alrededor o de los lotes que tenemos alrededor. Vale la pena sumar un comentario, que es el tema de implantación, que no es menor. Una vez que ya decidí qué forrajera implantar en cada uno de los ambientes o en el ambiente en general, entendiendo que puede ser más productiva o menos productiva en algunos lugares, la forrajera o la mezcla forrajera que haya elegido, es importante tener en cuenta, tomarse el tiempo de generar una buena implantación. Para ello hay que tener en cuenta un par de cosas. Primero, tener semillas de buen poder germinativo, asegurarse de eso, no llegar apurado a ese momento, tratar de hacer un análisis de PG para ver qué poder germinativo tiene cada especie. Si de alguna manera no llego a valores aceptables, tratar de corregir la densidad de siembra en función de ese valor de poder germinativo, no hacerlo a posterior. Por otro lado, en el momento de la siembra, tratar de regular la sembradora, tomarse todo el tiempo necesario para regular la cantidad de kilos o número de semillas. En el mejor de los casos, tratemos de plantar número de semillas para cada una de las especies por metro cuadrado, por hectárea. Regular la profundidad de siembra, ¿sí?, también es importante, y tomarnos ese tiempo, que quizás nos va a llevar una mañana, un día, dos días, pero en general hay pasturas perennes que nos duran entre 4 y 10 años, ¿sí?, en los cuales vale la pena tomarse uno, dos días, una mañana entera, regular la sembradora, tratar de conseguir digamos, el contratista o la sembradora o la herramienta que mejor trabajo hace, para tratar de justamente que esa pastura sea lo más perenne posible. La tierra era plana hasta que alguien dijo lo contrario. Luego llegaron otros avances que cambiaron nuestra mirada y mejoraron nuestras vidas. En Intacta, creemos que trabajar en el campo es evolucionar para producir más y ser sustentables. Por eso venimos a romper un paradigma, porque Intacta no es solo la tranquilidad de estar protegido por su efectivo control de plagas y amplio control de malezas. Intacta es mayor rendimiento. Sumate a los más de 10.000 productores intactos. Intacta RR2 Pro. Desafía los límites en soja. Momento de ir a una nueva pausa. Ya seguimos aquí en Mundo Agro. Estudia en tu lugar, con excelencia académica y el respaldo de la Sociedad Rural de Jesús María. Contador público, licenciado en logística, licenciado en recursos humanos, licenciado en administración, técnico universitario en agroalimentos, en el Instituto de Formación Superior de la Sociedad Rural. Inscripciones 2020 abiertas. Más info: www.isrjm.org.ar. El dengue está en aumento y estamos en riesgo de epidemia si no actuamos urgente todos y entre todos. Toma medidas urgente. 1. Cambia el agua de recipientes y floreros y limpia bien sus bordes. 2. Tapa o voltea objetos que acumulen agua y desecha los que no uses, incluidas tapitas de gaseosas. 3. Limpia tanques de agua, canaletas, rejillas, piletas, desagües y otros espacios que puedan acumular agua siempre. 4. Si podés, coloca telas mosquiteras o tul en puertas, ventanas, cunas y coches de bebés. 5. Trata de usar vestimenta de mangas largas y pantalones largos de colores claros. 6. Corta el césped de tu casa y zonas próximas siempre. 7.
aplica repelente con frecuencia. Y si tenés fiebre alta, malestar general, dolor articular o muscular, con o sin erupción, anda al médico inmediatamente. No te automediques. Ministerio de Salud de la Provincia. Tecnomil, líder en desarrollo, producción y comercialización de productos fitosanitarios. Nosotros, al igual que tus cultivos, crecemos en la misma tierra. Tecnomil, una empresa argentina. Seguimos en Mundo Agro, abrimos este bloque con más información, por supuesto, la que ya compartimos aquí contigo. CEFAR, compromiso con el campo. CEFAR, somos PLA, repuestos y servicios. CEFAR Riego, todo el respaldo en sistemas de riego. En Sinsacate, CEFAR PLA, CEFAR Riego. Señor productor, los medicamentos mal empleados en el ganado pueden afectar la calidad del producto, la salud de los consumidores y restar mercados. Para evitarlo, es muy importante consultar con su veterinario antes de administrar cualquier medicamento, respetar los periodos de carencia y no enviar el ganado a faena antes del plazo estipulado. Con la ganadería, ganamos todos. Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina. Una de las tecnologías más difundidas en la región chaqueña, tanto árida como semiárida, para lidiar con el problema de la invasión o exceso de arbustos en los ambientes, es el rolado. Consta de un cilindro metálico aproximadamente de esta altura, de mi altura, y de ancho variable, y con cuchillas. Ese cilindro se lo tracciona con tractores adentro de los ambientes. Nosotros lo que recomendamos usar son tractores pequeños y rolos chicos, porque como habíamos dicho, en este tipo de ambientes es importante preservar la cobertura arbórea y concentrar el tratamiento en la cobertura arbustiva más chica, que es la que genera el problema de acceso y forraje para la ganadería. Este sería un rolado bien logrado, porque vemos los árboles, vemos el pasto, vemos el control de la reducción de la cobertura arbustiva. Cuando la pastura es bien manejada, es decir, no hay sobrepastoreo en el ambiente, los tratamientos se pueden, el retratamiento, los resolados se puede estirar hasta 5 años y más también, dependiendo del manejo. Estos sistemas tienen como característica de mantener los árboles y mantener parte de los arbustos. Pasamos de situaciones en las que tenemos una cobertura del 80% de leñosas con una oferta de forraje de 300, 400 kilos por hectárea, a situaciones como esta en las que seguimos conservando parte de la cobertura, aprovechando lo que es tanto la oferta de materia orgánica al suelo como la sombra. En estos sistemas necesitamos de esa comodidad para el animal, y además tenemos este tipo de forraje, el gatón, que está adaptado a la sombra. En estos sistemas se conserva alrededor de un 30% de la cobertura, que es lo que nos solicita la ley. Además de que, como los objetivos eran aumentar el acceso y aumentar el forraje, no necesitamos eliminar todo. Un exceso de disturbio también genera un exceso de respuesta. Entonces nosotros lo que necesitamos es solamente aumentar el acceso, generar esa luz que va a significar una respuesta del pasto rápida. Nosotros somos de Santiago, somos del interior de Santiago, sabemos los pormenores, la variabilidad climática y sobre todo las temperaturas y la radiación que eso forma parte del perjuicio hacia la ganadería. En nuestra cabaña se llama Cabaña del Descanso. Producimos reproductores de alto nivel genético, y lo que logramos con este sistema es el bienestar animal, donde se desarrollan y se críen y se desarrollan nuestros animales, y el grado de rusticidad, obviamente, produciendo animales que van a trabajar en ese ambiente. Nosotros lo que estamos logrando es tener las generaciones futuras y ese silvo pastoril no envejece ni tampoco colapsa. Creemos que es la herramienta esencial para producir de una manera sustentable, ¿no? En términos ambientales, esta tecnología ha demostrado que tiene capacidad para mantener, por ejemplo, las propiedades físicas y químicas del suelo, prevenir la erosión,
bueno, en términos productivos funciona bien. Y en términos de biodiversidad, es una tecnología que conserva bien las especies y la composición de especies que tenemos en este tipo de ambientes. Y eso es debido a la gran cantidad de vegetación nativa que se deja como remanente, que eso sigue sirviendo de hábitat para, para las especies. Momento de ir a una pausa. Seguimos en instantes con más información para el hombre de campo. Sabemos qué tenemos que hacer para ganarle al coronavirus. Vacunarnos. Y por ahora la única vacuna que existe es la cuarentena. Cuarentena es quedarte en tu casa y no salir de casa. Así nos cuidamos entre todos. Como siempre. Yo me quedo en casa. La única vacuna que existe contra el coronavirus. Gobierno de la provincia de Córdoba. Jornada especial en la que estuvieron las cámaras y por supuesto los micrófonos de Mundo Agro para seguir atentamente todo lo relacionado al asunto de la producción. Tema que ya arrimamos y que vas a tener por supuesto en nuestra página web www.mundoagrocba.com.ar, en nuestra página de clasificados y también en nuestras redes sociales. Así lo compartimos. En Bayer, el futuro de la agricultura lo hacemos juntos y lo hacemos con innovación, sustentabilidad y transformación digital en beneficio de los productores, de los consumidores y del medio ambiente. Bayer, ciencia para una vida mejor. Tecnomil, líder en desarrollo, producción y comercialización de productos fitosanitarios. Nosotros, al igual que tus cultivos, crecemos en la misma tierra. Tecnomil, una empresa argentina. El caso de la industria frigorífica, al estar comprendido dentro de la industria de la alimentación, hemos sido exceptuados del aislamiento desde un inicio y eso ha permitido que la industria siga en actividad, que los trabajadores sigan cobrando el 100% de su salario, inclusive aquellos que están licenciados por razones de edad o de riesgo en su salud. Y somos uno de los pocos sectores que podemos decir que estamos en esa condición. Hay numerosos trabajadores que hoy están cobrando parcialmente su salario producto de no poder trabajar. Entonces, desde ese punto de vista, creemos que de alguna manera estamos en una mejor situación, pese a que en este contexto de emergencia sanitaria todos vamos a ser perdedores porque indudablemente la economía de nuestro país se va a ver afectada. CEFAR, compromiso con el campo. CEFAR, somos PLA, repuestos y servicios. CEFAR Riego, todo el respaldo en sistemas de riego. En Sinsacate, CEFAR PLA, CEFAR Riego.
el momento de poner el punto final. Te recordamos que en nuestra página web www.mundoagrocba.com.ar tenemos clasificados. Podés ingresar gratuitamente a nuestra página y gratuitamente cargar aquello que querés ofrecer dentro del mercado. Sin ningún tipo de costo, solamente te registrás y podés cargar todos los avisos que quieras realizar de manera gratuita en nuestra página web www.mundoagrocba.com.ar. Será hasta la próxima. Muchas gracias. Estudia en tu lugar, con excelencia académica y el respaldo de la Sociedad Rural de Jesús María. Contador público, licenciado en logística, licenciado en recursos humanos, licenciado en administración, técnico universitario en agroalimentos. En el Instituto de Formación Superior de la Sociedad Rural. Inscripciones 2020 abiertas. Más info, www.isrjm.org.ar.